Emanuel y Esperoncho desde Córdoba se suma a esta transmisión. Buen día, Emanuel. Buen día, compañeros. Buen día, compañeras. Bueno, no... La verdad que es el día más triste en el que me toca salir al aire. Me convenció la compañera Silvia por la posibilidad de usar este espacio para homenajear a Eve. Tuve el enorme privilegio y el honor de acompañarla en algunas ocasiones. La trajimos a Córdoba, la acompañé en alguna marcha y sobre todo tuve el enorme privilegio de verla reír. Había algo absolutamente mágico en ver reír a las madres de Plaza de Mayo, ver reír particularmente a Eve, que me permitió en varias ocasiones hacer mi espectáculo en su casa, en la casa de las madres, allí frente a la Plaza Congreso. Tengo el corazón absolutamente roto. Creo que, como muchos y muchas argentinos y argentinas, me siento hoy huérfano, y lo único que me sostiene más o menos en pie es justamente el legado de Eve, y que ella durante toda, absolutamente toda su vida, nos haya enseñado que la vida vale vida, y que si su lucha fue la continuación de la vida de 30.000 compañeros y compañeras, nuestra lucha tiene que ser la continuación de su vida. Ojalá estemos a la altura de heredar el amor y la furia de Bonafini. Compañeros, hoy va a ser más corto porque no me salen las palabras. En algún lugar de mi corazón tenía la esperanza muy fundada, de que Eve sea la primera de las inmortales. Trataremos de que nuestra lucha confirme eso. Hasta la victoria. Fuerte abrazo, Emanuel. Chao. Emanuel Rodríguez Peroncho, en la mañana de Juan Domingo, en el homenaje a Eve de Bonafini. Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en la gestión de Eduardo Luis Duhalde, actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, en la mañana de Juan Domingo. Hoy es un día que cuesta mucho hablar. Yo tenía pensado hablar de otras cosas, he pensado hacer un link entre lo que fue la fiesta de Delgado y lo que fue el retorno de Perón en el 72, no como los símbolos de lo que es la resistencia nacional, pero esta noticia, bueno, me ha dejado el alma hecha pedazos. Conocí a Eve hace mucho tiempo y tuve el inmenso privilegio de que ella siempre me tratara con afecto. Incluso cuando Eduardo Luis Duhalde falleció al comando de la Secretaría, ella en la plaza, sin que nadie se lo pidiera y por su propia voluntad, habló pidiendo que me quedara yo a cargo de la Secretaría, y muchas veces me convocó a que participara y hablara en las reuniones de los jueves. Eve era la ética insobornable, los principios que no se claudican, que no se entregan, que no se negocian. No era solamente una referente de los derechos humanos, que por supuesto sí lo era, sino mucho más. Era la referente de lo que es la conciencia moral de nuestro país. Hoy estamos huérfanos, hemos perdido el faro que nos guió en todas estas luchas, hemos perdido la referente a la cual escuchar cuando uno tenía alguna duda, cuando uno tenía
no sabía cuál era el camino que tomar, sabía que había que hablar con ella y escucharla. Ella fue la madrina de la carrera que dirijo en la Universidad de Lanús y muchas veces nos acompañó para inaugurar los ciclos lectivos y para, porque una charla de ella era la mejor enseñanza que se podían llevar todos los que estudian, porque ella era la vida, ella era la resistencia, ella era la lucha, y tal vez por eso le tocó irse en este día. Conrado Geiger, escritor, humorista, conductor de programas, buenos días. Feliz Juan Domingo, perdonando la expresión de feliz. También. Desmuteate, Conrado, toca el micrófono. Desmuteate, Conrado. Ahí estamos, ahí volvimos. Vale, buenos días, ¿qué tal? Buen día, señor. Sí, todos conmovidos, ¿no? Yo recién pensaba, digo, qué maravilla igual que justo se nos vaya el Día de la Soberanía, ¿no? Que hay algo de como de coherencia en esto. Triste, por supuesto, y estamos todos como lucubrando nuestra relación con Eve, ¿no? Todos estos años, digo, yo no tuve mucho trato con ella, pero hay dos entrevistas que le hice con una diferencia, te diría, de 30 años, porque la primera vez que fue cuando la conocí, yo estaba con algunas cosas claras en Radio Belgrano, y vino ella al programa, y estoy hablando año 88, 89 sería, hace mucho tiempo. Que me acuerdo, a mí me impresionó mucho, y estos son los pequeños detalles. El conductor del programa era Gustavo López, uh-huh. Y Gustavo estaba medio mal de la garganta, que se daba, y Eve abre la cartera y saca una pastillita y le dice, tomá una pastilla. Y que la vi, en ese momento yo tenía 25, 26 años, ¿no? Tan gesto maternal, tan madre, eso de estar frente a un tipo, porque Gustavo tendría 30 monedas también, 32, 30, y frente al tipo, ese gestito de las pastillas me quedó grabado, y bueno, hoy volví a acordármelo. Y la otra entrevista que le hice fue hace dos años para Historias Fragmentadas, que es el programa que estoy haciendo en Radio Nacional. Y hoy me llaman a la mañana a decir, che, hay que cambiar la programación, el programa que tenías, ¿podés venir a hacer en vivo? Yo digo, sí, puedo, pero ir yo a la trasnoche media hora a hablar yo solo me parece que va a ser medio raro. Digo, mejor tengo la entrevista que yo le hice, y después reescuchándola yo tenía la versión editada, que es la que salió al aire hace dos años, el 28 de noviembre del 2020 salió al aire. Y esta, hoy mando, mañana va a salir una versión que es la nota en crudo. O sea, el programa va a ser un poquito más largo y es la nota en crudo con el previo a la entrevista, lo que charlamos nosotros, y después la entrevista entera sin edición, porque obviamente cuando uno emite el programa tiene una duración dada, uno tiene que estar cortando no por un tema de contenidos, sino por un tema de tiempos. Así que me puedo dar el lujo de emitir el programa entero con toda la charla sin ningún tipo de nada. O sea, hice la apertura, grabé de nuevo la apertura, leí la carta que llegó hoy de Alejandra Bonafini, y va la nota completa, sin separadores, sin cortinas, sin nada. La charla telefónica que tuve con Eve, tal cual como fue. ¿Y qué te quedó más de esa reunión, de esa entrevista? Mira, siempre me vuelve a sorprender lo mismo de Eve, que frente a su imagen pública aguerrida y como firme, una ternura infinita. Cómo conviven esas dos cosas, que probablemente deba ser así, ¿no? Como decía el Che Guevara, endurecerse sin perder la ternura nunca. En el aire, Carlos del Frade, periodista, escritor, político argentino de la Izquierda Nacional de Rosario, diputado provincial por el Frente Social y Popular, luchador contra el narcotráfico y las mafias de Santa Fe. Se suma al homenaje a Eve de Bonafini. Buenos días, Carlos del Frade. ¿Cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. Gracias por este espacio. Estabas mandándonos un mensaje y te invito a hacerlo público.
Sí, sí, lo primero que me acuerdo es cuando la conocí a Eve, que fuimos al norte profundo de la provincia de Santa Fe, a una ciudad que se llama Vera. Son casi 400 kilómetros y lo hicimos nada más y nada menos que en una combi desvencijada, sin aire acondicionado. La temperatura en el norte santafesino, para que ustedes tengan una idea, a partir de la primavera puede llegar a ser de 40 grados como mínimo. Y con esa combi y con Eve íbamos y me iba contando que venía de Chile y que un carabinero le había roto la pierna. Yo no podía creer que tuviera tal valentía física de soportar semejante viaje en esa combi al norte de profundo de la provincia de Santa Fe y con una pierna quebrada para ir a hablar con el sindicato de trabajadores municipales de Vera, que nos había invitado para hablar de lo que había sido el terrorismo de Estado. Ahí empecé a ver la dimensión de la valentía física, y al mismo tiempo lo que más me impactó, y hasta su último día, fue la increíble mirada de Eve Bonafí. Porque mucha gente quizás tenga el recorte de los discursos vehementes, de la mirada dura, pero en la intimidad, en los diálogos cercanos, pocas miradas vi tan dulces en mi vida como la mirada de Eve Bonafí. Y cuando tuve el privilegio además de estar en mesa junto a ella y junto a Osvaldo Bayer, discutían mucho, se reían mucho, y Osvaldo, en medio de una discusión con Eve, me miraba y me decía: Eve es Eve, hay que quererla y seguirla, porque a la larga va a tener razón, me decía Osvaldo. Así que me parece que hoy esta noticia, una vez más en una fecha tan significativa para nuestro pueblo como es el Día de la Soberanía, hace que el universo nos vuelva a mandar algo, un mensaje, porque el pañuelo y la mirada, la voz, el puño de Eve nos devolvió la democracia. Y el pañuelo blanco de las madres es el cielo de la dignidad del pueblo argentino. Por eso para mí hoy es un día bravo, pero que ojalá podamos hacer que le podamos hacer ver el agradecimiento que le debemos, porque realmente le debemos muchísimo a Eve. Muchas gracias, Carlitos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Viva Eve, para siempre. Paco Olveira, buenos días. Gracias por sumarte, Paco. Por favor. Hoy es un día triste, pero bueno, Eve no va a morir nunca. Eve, igual que ella dice que sus hijos la sembraron, bueno, ella nos sembró a todos nosotros que queremos seguir su lucha, así que bueno, que no va a morir nunca, claramente. ¿Cómo fue tu relación con ella, Paco? Mira, la verdad que fue una relación muy linda en el último tiempo, en los últimos años. Pudimos compartir la fe en un Dios liberador, en un Dios que no se resigna al sufrimiento de su pueblo, uh-huh. Que no predica la resignación. Uh-huh. Y fue muy lindo porque ella te lo decía, ¿no? Y lo compartíamos nosotros con el daño que hizo la Iglesia como institución, dando digamos la protección ideológica al golpe militar. Sin embargo, ella, bueno, fue separando fe de institución y sabiendo también que dentro de la Iglesia hay los que también queremos, y somos muchos también y muchas, los que queremos, una patria distinta y que nos unimos a los demás con fe o sin fe para conseguir eso, ¿no? Así que la verdad que fue algo muy lindo. Anoche pudimos con otro cura del grupo rezar un ratito con ella, pudimos despedirnos de ella,
Ella es la madrina de nuestro centro de desarrollo infantil, Madres de la Plaza. Nosotros decimos que nuestros hijos, que dónde están los 30.000, bueno, están ahí en el centro de desarrollo infantil porque también son sus hijos y a los que queremos mostrarles que el camino que ella siguió es el camino que nosotros queremos seguir y queremos mostrarle a ellos, ¿no? Así que muchas cosas, la verdad que hay muchos recuerdos cuando vino a la Isla Maciel, nos cagábamos de risa, puteábamos, una cercanía nos dio. Esa sede, claro, nos dio el pañuelo de las madres al grupo de cura de Nación por los Pobres. Eso el pañuelo no ella te lo decía, no se da a cualquiera y después hay que ser dignos de ese pañuelo. Qué sé yo, muchísimas cosas que llevo en el corazón, que llevamos en el corazón los curas de Nación por los Pobres y que nos comprometen a seguir su camino. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.